El directísimo mensaje de María Teresa Campos a Ana Rosa por el machaque contra ella. María Teresa Campos le ha mandado un mensaje de agradecimiento a Ana Rosa por ponerse de su parte en la guerra con el presentador de Sálvame. Después de que se publicara una supuesta deuda de María Teresa Campos con Hacienda, la presentadora ha mandado un comunicado para desmentir la información. Y este jueves además ha querido dar la cara en el programa de Ana Rosa, a través de uno de sus colaboradores. Como ya hiciera la semana pasada por la polémica con Jorge Javier Vázquez, Pepe del Leal se ponía en contacto con la periodista que mostraba su cansancio ante el machaque que está recibiendo. Había pasado el dolor de estómago y ahora esto no me deja ni vivir, le confesaba Campos a Del Real, en el alusión a su guerra con Sálvame. Asimismo, Pepe del Real ha aprovechado para aclarar la deuda de María Teresa con Hacienda. Ella tuvo un contencioso con Hacienda. Ese contencioso fue ganado en un 80% y falta un 20% que ya se ha recurrido, puntualizó. Ese 20% asciende a unos 200.000 euros. Con intereses puede estar en torno a los 300.000, añadía. María Teresa desmiente también que haya tenido que acudir a un prestamista. No es cierto. Me dice en qué cabeza cabe que yo voy a recurrir a un prestamista, relataba el colaborador sobre lo que le había dicho la presentadora. María Teresa agradece a Ana Rosa su apoyo. En su charla, Pepe del Real también volvió a preguntar a María Teresa por su conflicto con Jorge Javier Vázquez, después de que el presentador haya acercado posturas para una reconciliación. Sabía que iba a terminar así. No habría tenido sentido. Yo no hablé con la intención de herir a Jorge Javier, le decía ella al colaborador de Ana Rosa. Y Pepe del Real ha sacado a la luz un mensaje que le había mandado María Teresa a Ana Rosa para agradecerle su apoyo en los últimos días. Gracias por parar el machaque, le escribía Campos a Quintana, después de que en su programa pidiera que se acabaran los ataques. Yo creo que no han parado por lo que digamos los demás. Han parado porque han entendido que ya está bien, comentaba entonces Ana Rosa. Por su parte, Paloma García Pelayo sorprendía al desvelar algunas cosas. A mí me consta que además la han felicitado. María Teresa sabe mejor que nadie cómo funciona la televisión de ahora y los programas de ahora. Hay que darle las gracias y ella sabe que está haciendo espectáculo. Yo estoy convencida de que veremos esa reconciliación en un plató, decía la periodista. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.